que vayan y vivan una de las tradiciones de Huaquechula, un ritual. Pero como todo ritual, hay que respetar los tiempos y los espacios. Tienen que llevar consigo una vela, una veladora o algo que permita luz, pues nuestra creencia dice que nosotros los mortales no poseemos luz propia. Entonces hay que ayudar a iluminar el recorrido de ese ser querido. Compartirás, siempre al lado del altar se va a encontrar un familiar, el deudo que va a recibir todos estos detalles. Vas a entregar la vela y vas a decir una velita para el ánima bendita. En ese sentido, la familia te va a contestar que el ánima bendita ruegue por ti y por tus seres queridos. Es un intercambio de bendiciones. Es por eso que la tradición de Huaquechula se vuelve cada vez más maravillosa. Y el ritual marca que de acuerdo a la forma en cómo haya fallecido el ser querido, si es el día 28 de octubre, si en el transcurso del año un ser querido falleció en un accidente, bueno, lo vamos a esperar el día de San Simón, el día 28 de octubre. A las 2 de la tarde, los templos parroquial y conventual tocarán las campanas, es señal de que se acercan las ánimas benditas. La familia entrará con su incienso, su copal, su agua bendita, el camino de flores, y lo llevará como guía hasta el altar monumental, donde le ofrendará todo lo que en vida le gustó. En este sentido, la familia ahora sí podrá recibir a todos los que nos lleguen a visitar, a los amigos, a los compadres, a los familiares y a los turistas, y vamos a compartir el pan y la sal de acuerdo a las posibilidades económicas, porque es el momento de convivir entre vivos y muertos. Se llena de alegría, se llena de folclore. Ustedes regresan ahorita a Huaquechula, vayan a las calles con olor al feñique, con olor a chocolate, con el olor a la panadería. Veníamos hoy a las 4 o 5 de la mañana y ya todos los panaderos trabajando ahí, los rosquetes, las hojaldras, el pan de muerto tradicional, que ahorita el presidente les va a invitar una prueba, un poquito de lo que es mucho Huaquechula, pero que en realidad podríamos platicar horas y horas acerca de esta bonita tradición, pero lo mejor es que ustedes lo descubran por sí mismos. Los días 28 de octubre, día de los accidentados, día 31, todos aquellos que murieron siendo infantes, día primero, día de los adultos que murieron por muerte natural. Estos tres días las ofrendas se abren a partir de las 2 de la tarde, la hora de la llegada de las ánimas. El día 2, día de todos los santos, es cuando la gente va al panteón a enflorar las tumbas, porque es el momento donde los difuntos regresan a su retorno, a su vida. Hay mucha artesanía. Decía un artesano que en su réplica, en sus productos que él hace, le colocaba ahí a las ánimas. Unos llevan guajolotes, otros llevan cañas, otros llevan panes, otros llevan muchas cosas que le van poniendo sus ofrendas. Entonces es el momento de despedirlos. Hay tres tipos de altares. El más impresionante, que es el alto, el altar nuevo, monumental. El altar viejo, el altar nuevo es dedicado a todos aquellos que murieron en este año. Es un altar individual. El altar viejo es más un altar colectivo, es decir, recordamos al papá, a la mamá, a los abuelitos, a los tíos, a todos los que tenemos en memoria. Es de una menor dimensión, pero es maravilloso. Y hay uno más. Se llama el altar o la ofrenda al ánima sola. Se coloca de una manera improvisada, con piedras, con palos, con lo que la gente tenga a la mano, pone una luz, un poco de alimento y un poco de agua. ¿Por qué? Porque también es momento de recordar a todos aquellos que han sido olvidados, aquellos que por sus creencias no los esperan, aquellos porque no saber, como nuestros hermanos migrantes, que tenemos muchos casos, que luego en la búsqueda de un mejor futuro, pues desafortunadamente pierden la vida y nuestros familiares acá desconocemos de esa situación. Entonces todas las ánimas en Huaquechula tienen un lugar a donde llegar. Por eso es que Huaquechula es considerada como la cuna de la hospitalidad, porque recibe a vivos y a muertos siempre con los brazos abiertos. Le cedemos la palabra al presidente municipal para que nos comparta abiertamente esta invitación al municipio. Diputadas, muchas gracias por invitarnos y Huaquechula pues los espera siempre con el corazón y la mano a manos llenas. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias. Pueden escuchar aquí a nuestro cronista y director de Cultura y Turismo del municipio de Huaquechula. Darle las gracias a las diputadas, a la diputada que nos acompaña, porque nos permiten precisamente hacerle la invitación extensa a toda la población. Huaquechula está a escasos dos horas y media de camino de aquí, de la Ciudad de México. Podemos ingresar por la parte de Cuautla, Morelos, Izúcar de Matamoros, o por aquí, por la Ciudad de Puebla, para llegar hacia Atlixco, hacia Izúcar de Matamoros también.
La otra, se le olvidaba aquí a nuestro compañero, que pues bueno, estos altares ya somos 25 años patrimonio cultural del estado de Puebla, y han rebasado fronteras, han estado expuestos en varios países, como en Canadá, en Estados Unidos, también por ahí estuvimos en Inglaterra en años pasados, y pues bueno, ahorita hay una comisión también haciendo un hermanamiento con la alcaldía de Newark, New Jersey, y con un altar también monumental ahí en Estados Unidos, y de ahí posteriormente en 3-4 días se van a Las Vegas a poner otro altar igual como este. Pues bueno, decirles a todos ustedes que Huaquechula es un lugar con mucha cultura y sobre todo con una tradición viva. Por eso venimos aquí a invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen a partir del día 28 hasta el día 1 de noviembre.